Ese día estaba yo en el VIP room y había un maldito loco llamado a quemarte tratando de venderme un cubetazo. Y había una loca en el medio de la discoteca que parece que tenía hormiga dentro de los panties. Ya tenía un tequila, loco, y me traían un Bacardi. Y yo tenía una juca y me traían un cigarrillo. Oye, loco, vamos a ver esta botella rápido. Antes que lleguen esos lambones, que yo no tengo dinero. Ahorita viene la tipa a cobrar y yo ando sin un peso. Mi amor, ¿me invitas a un trago? Y esta loca, el diablo, ¿no le salió? Muchacha, tú mismo que yo ando sin un peso. Yo vine aquí con un amigo mío que dice que va a pagar esto. De aquí no me van a sacar a los bouncers. Yo conozco el número uno de aquí, el hijo del dueño. Él dijo que cualquier cosa que nos pone limpia platos si no hay dinero. Olvídense de eso. Vámonos, vámonos, que este tigre no tiene nada. Loco, no le hagas coro a esos cueros, que esos cueros trabajan aquí. Eso están contratados por el dueño para sacarle los cuartos a uno. Por a mí no me van a sacar ni un peso. ¿Otra vez? Coño, ¿y este relajo? A mí me llaman Juana. ¿Y por qué? Porque ella abajo me clavaba un mango y una manzana. ¿Cómo? No, no, loco, vámonos de aquí, que esta mujer es tan loca de que clavándose mango y manzana. Ahorita se clavan un bate también. Jesús santísimo, con un demonio que tiene entre las dos piernas. Ese día estoy yo en mi casa fumándome una juca y están gatos fatales con una bulla y yo trabajando, tratando de formar esta página nueva que se va a llamar Facebook. Loco, quiero un trago. Bebe, loco, que esto está pago, loco. Esto aquí se hizo para beber. Aquí vamos a durar hasta las 5 de la mañana. Vamos, dele, dele, la fila india. Mientras más bulla hacemos, más se concentra el desgraciado ese. Se le va a caer los ojos, tiene de ahorita en la computadora. Ese come internet, caga wifi. Una vez que hace eso, pues si me da diarrea. Loco, tú si eres pariguayo, loco, deja eso. Pon una música a estas mujeres. Tú no ves que están solteras, hasta bailando sola están. Diablo, loco, se acabó la fiesta y tú todavía estás bregando con eso. Mira, loco, son gemelas esas dos, mira. ¿Cómo así que son gemelas? Que nacieron por el mismo toto esas dos. ¿Y cómo se llaman? Una se llama José, la otra se llama Fina. ¿Cómo así? Josefina. Dale, dale, vamos a invitar a esa loca entonces, dale rápido. Horas después. Si sale doble C, le enseño los pelos del toto. Salió Capicú, enséñame el Q, lo. Diablo, mira, esa misma es, la del video. Fina, mira, por tu culpa no tiene como cuero en las redes sociales. Ay, déjame tranquila, José, que yo soy una cuero ya desde nacimiento. Josefina, ¿tú crees que tú me sirvas? Que voy a perrear con el moreno ya atrás esta noche. Conmigo no, tu maldita madre, yo soy derecho. ¿En qué le puedo ayudar a ustedes? Quiero hablar con el principal de la escuela. Jefe, lo voy a dejar pasar porque es uno que se está cagando. Pasen, muchachos, ya, que él lo está esperando a ustedes. Coño, por fin. 3 horas esperando y ahora que me vienen a llamar. Emma, juégame para el de 304, que me soñé con una chiva de con un palo. Y una chiva de que hablando con una gente. Por culpa tuya, Rodolfo, no me saqué la semana pasada. Si salen de nuevo otro número, vamos a tener problemas. Yo tengo una olla que ya no aguanto ya. Profe, a un tipo llamado Mark Zuckerberg que lo robó la página del internet. ¿Internet? Pero yo ni una calculadora se prende. O sea, una página electrónica fue. Espérate, espérate. ¿Cómo así, página? ¿Un papel de toile fue? Uno prende la computadora y tapea lo que le da la gana y sale la imagen. Ajá. ¿Y si no te pegas esta, sale la imagen? Sí, en alta definición. Josefa. Dígame, jefe. Ordename la computadora cuando yo diga teta, salga la foto. ¿Pero teta cómo? ¿Teta con brasier o sin brasier? Como tú lo quieras, pero tengo una emergencia. Esto es lo que vamos a hacer. Yo le voy a resolver el problema, pero traigan la computadora con la foto de la teta, que eso es lo que yo quiero ver. Yo soy un viejo desquiciado ya. Yo me voy a morir, pero quiero morirme viendo un par de tetas. Coño.